Pero quitando los mitos de lado, el origen de los mexicas se sitúa entre los grupos hablantes de náhuatl del norte del actual México y antecesores de los asentados durante la llamada etapa chichimeca. Tradicionalmente se pensó que hubo una división de raza entre Indoamérica, con grupos cazadores-recolectores principalmente, y Mesoamérica, con pueblos sedentarios y agricultores. Los mexicas se consideran la última gran migración chichimeca al altiplano central, lo cual se dice que ocurrió entre los siglos XII y XIII. La evidencia histórica muestra, a excepción de las hipótesis que la sitúan en la isla de Mexcaltitlán, en Nayarit o en el sur de Guanajuato respectivamente, que la idea de Aztlán responde, como muchos otros simbolismos y disfrazismos mexicanos, a una concepción mítica y arqueotípica del islote de México Tenochtitlán. O sea que es como decir que Rómulo y Remo fundaron Roma.